primaria. Ah, está muy bien. Hola. O sea, digo, esta es la clave primaria. Cuando te vienen y te la compras, ya con esto puede ingresar y luego la puede cambiar. ¿La caja? ¿Se puede abrir? Estamos tratando. Ya. Estas son imágenes hasta ahora no vistas del allanamiento a la casa del expresidente Alejandro Toledo Manrique. ¿Cómo va? Uy, falta, doctora, no estaremos ni la cuarta parte de lo demás. La chequera de un reconocido banco americano nos daría una nueva pista del paradero del prófugo Toledo. Una dirección en Estados Unidos, hasta ahora desconocida para muchos de sus amigos. ¿Dónde paga usted impuestos? En dos lugares. En los Estados Unidos, cuando recibo mi salario de la Universidad de Stanford, pago a los Estados Unidos, y pago aquí a la SUNAT por el salario que recibo del Congreso de la República. ¿Y en el caso de Coteva, dónde se tributa? No te permito. Yo no soy dueño de Coteva, hasta donde entiendo. Y tú sabes que el señor Maima ha dicho que Coteva le pertenece a él. ¿Usted no sabe dónde tributa? No, porque además no sé de dónde vienen los fondos diversos que él tiene. La historia de un allanamiento que permitió consolidar la investigación del equipo especializado del Ministerio Público. Está bien, interesante. Llamamos a... Encabezado por el fiscal Hamilton Castro. Colegas, ya tenemos la orden judicial y vamos a realizar el operativo. Voy a dejar en uso la palabra al doctor Sergio para que pueda dar las indicaciones y de ese modo realizar un buen trabajo. Solo horas antes del allanamiento, se repasaba la estrategia de búsqueda en el búnker de Toledo. La idea es ser muy minuciosos, si es posible revisar dos o tres veces. En los lugares donde que parezca que no hay nada, ahí hay que buscar hasta una cuarta vez. La idea es encontrar las informaciones que sabemos que estamos buscando para así poder fortalecer como se merece nuestra investigación. Así, un pool de fiscales sale con dirección a la casa de Camacho. Con ellos, una orden de allanamiento firmada por el juez Concepción Carguancho. Es una orden de allanamiento con registro. Vamos a revisar los fiscales aquí presentes con el apoyo de la policía. Okay. Una orden que les da las garantías para que nadie los llame ladrones, como lo hizo la esposa del expresidente. Veo buitres entrando a mi casa en Lima en la madrugada, como ladrones a robarnos sin presencia de nadie. La casa está vacía y no hay abogados ni nadie que sea testigo de lo que se llevan o siembran. En los tachos de basura. Entre los libros de historia. Detrás de los cuadros o en la pared de un closet. Los cajones abajo son ropas. Ya. Me parece que alguien ha revisado acá, ¿no? No. ¿Quién va a revisar? Son sus ropas, así tienen. Yo la verdad que me tengo que pensar. Así lo tienen, así estaban, son desordenados. Podría estar una tarjeta de crédito, un número de cuenta o un mensaje que sume al expediente Toledo. La cámara nos lleva a la sala principal. Aquí, con luz muy tenue, los libros son examinados minuciosamente página por página, buscando algún documento o detalle que ponga en evidencia la información que Jorge Barata, el hombre de las coimas de Odebrecht, entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El personal especializado de la Fiscalía Anticorrupción sabe lo que busca y todo rincón es analizado.
Paul. Nada más. Subiendo las escaleras, Paul, ¿de aproximadamente cuántos metros tendrá? Unos 15 metros. En el mismo ambiente, ahora con más detalle, observamos una especie de santuario. Es una urna de vidrio con base de madera que resguarda una réplica de la Mascaypacha Inca. En lo alto, como en una galería de arte, Alejandro Toledo ostentaba a sus invitados esta réplica bañada en oro, digna de la máxima autoridad del Imperio Incaico. Los cajones son colocados sobre los sillones donde alguna vez el expresidente dio entrevistas a medios internacionales. Cuadros, retratos familiares y adornos al estilo inca enmarcan la escena en busca de alguna señal de la conexión Toledo con las cuentas de su entrañable amigo Joseph Maiman. Cuidado, ¿eh? Está bien. Separemos la paja del trigo. La casa de los 4 millones fue una inversión de Maiman y la oficina de Torre Omega, ¿sí es de usted? Por tampoco. Aquí un detalle importante sobre las cuentas que el expresidente Alejandro Toledo tendría en el Banco de América. Observe detenidamente este documento hallado en uno de los cajones de la biblioteca personal de los Toledo Carp. Esta podría ser una de las direcciones que Toledo tiene en Maryland, es decir, al otro lado de la dirección que la familia Toledo Carp tiene en California. I'm not quite sure how scientific they are now. Yes. It was saying there was going to be showers. Look at this. Be careful. En Perú nació Serrano. Not only that. God was born Indian, and only when he's not careful, he's a Jew. No, I want to thank you very much for all the people who came from all the way. En consecuencia, se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Ha dejado vender hoy. Esta es una zona exclusiva, cerca a tres agencias del Banco de América. Una dirección que quizás podría poner al descubierto un nuevo escondite para salir de Estados Unidos hacia Israel. Soy Alejandro Toledo, del Perú. Quiero de todo corazón enviar mi saludo de solidaridad a la comunidad judía latinoamericana, al Congreso Mundial Judío. Y es que Alejandro Toledo, después de la denuncia de Ecoteva, se preocupó de hacer más evidente su admiración por el Estado de Israel. Soy un defensor convencido del Estado judío de Israel. Lo hago no solo como miembro de los amigos no judíos del Estado de Israel, lo hago como un ciudadano que ama la vida, que ama la libertad. Este es el mensaje que el expresidente Toledo envía a la comunidad judía en una conmemoración por el ataque terrorista que sufrió la Embajada de Israel en Argentina. Podemos conversar. Tiene un amigo de Israel. Shalom. Todah rabah. Como prueba para que no se altere ninguna evidencia, la cámara registra paso a paso el allanamiento. Esta es la sala principal, la sala de estar, comedor, la cocina está al otro lado. Ya, esto es hasta sí. ¿Qué parte? ¿La parte de atrás que prende el jardín? Otro detalle es este mensaje para Elian Carp de Abby, pidiendo que lo llame a las 5:30 a un número de teléfono que por el prefijo telefónico sería de Israel. Este mensaje estaba como portada de un file de documentos con sellos del Congreso de la República.
los pasillos sobrecargados de cuadros familiares. Recuerdos de campañas y cajas con libro de historia, un lugar donde precisamente el orden no es prioridad. En la casa de Camacho existe un ambiente especial donde se guardan todos los videos de las actividades y campañas de Alejandro Toledo. Que nunca dejen que nadie trate de subestimar, de minar, de insultar su autoestima colectiva. No dejes que nadie te cholee con mala leche, carajo. Aquí, uno rotulado Coqui Toledo, es decir, del sobrino del expresidente. En el primer nivel, una fotografía de los esposos Toledo Carp acompaña la diligencia. Desde otro ángulo, vemos la bodega de licores en la casa de Toledo. En el último nivel, en medio de cajas de pisco puro, se encontró varios sobres con documentos que el fiscal Hamilton Castro revisa con mucha cautela. Ahora se sabe que en este ambiente Toledo guardaba la lista de los congresistas que integraban la Comisión Lavallato del Congreso. Está bien, interesante. Ya vamos a... La cámara avanza hacia el baño del cuarto principal de la casa. Por la decoración y accesorios de belleza, sería la habitación de Elian Card. En el baño, el equipo especializado de la Policía Anticorrupción alerta al fiscal Hamilton Castro sobre una caja fuerte dentro del closet, empotrada en la pared, oculta detrás de la ropa. O sea, digo, esta es la clave primaria. Cuando te vienen y te la compras, ya con esto puedes ingresar y luego la puedes cambiar. ¿Se puede abrir? Estamos tratando. Ya. La combinación fue cambiada. Es entonces que se usa la fuerza. Más de 9 horas de diligencia para unir evidencias a la declaración que Jorge Barata dio a la Fiscalía del Perú y que permitió que el juez Concepción Carguancho acepte el pedido de prisión preventiva de 18 meses para el líder de la Chacana. El nivel de desigualdad aumentará, la exclusión aumentará. Solo podrán vivir aquellos que tienen millones de dólares. Este es un dato revelador que Alejandro Toledo le dio a Beto Ortiz en una entrevista en su programa Plan B, cuando intentaba jugar su última carta para levantar en las encuestas en las elecciones del 2016. ¿Y en el caso de Coteva, dónde se tributa? No te permito. ¿Qué he dicho de malo? ¿Qué cosa que tiene que ver Coteva conmigo? Estoy preguntando dónde tributa la empresa Coteva. No lo conozco, yo no soy dueño de Coteva. Hasta donde entiendo, y tú sabes que el señor Maiman ha dicho que Coteva le pertenece a él. ¿Usted no sabe dónde tributa? No, no, porque además no sé de dónde vienen los fondos diversos que él tiene. Escuchemos nuevamente esta frase. El expresidente habla sobre los fondos de las empresas de Joseph Maiman. Hasta ese entonces, nadie cuestionaba los fondos de las empresas de su entrañable amigo. No sé de dónde vienen los fondos diversos que él tiene. Y como dicen que el pez por la boca muere, según las revelaciones de Jorge Barata, esos fondos eran por el pago de una coima que se pidió por la concesión de la Interoceánica Sur. Juntos fuimos capaces de hacer la Interoceánica del Sur y del Norte. Juntos fuimos capaces de cambiar la matriz energética del Perú. Hoy día se produce electricidad con el gas de Camisea. Hoy día exportamos gas licuado.
Según este documento, serían 18 transacciones de Odebrecht a las cuentas de las empresas de Joseph Maiman, quien sería para la fiscalía el intermediario de las coimas entre la empresa brasilera y Alejandro Tolero. No le permito que nadie me cholee con mala leche. Soy cholo, a mucho orgullo, y no me convalezcan, carajo. Las mentiras y contradicciones del sano y sagrado fueron miles y no funcionaron cuando trató de desviar las investigaciones de la fiscalía. No era raro que después de una declaración llegara la corrección. Cuando vino una prestigiosa periodista, me pregunta sobre la compra de unas propiedades en el Perú. Me agarró francamente frío. Mi suegra vive en Bruselas. Entonces dije, lo único que yo sé es que ella ha sido víctima del holocausto y perdió toda su familia, si es cierto. Después yo pregunté, obviamente, y me dijo lo de Maiman. Qué indignante es escuchar tantas mentiras dichas en un solo reportaje. Pero no es fácil para un fiscal hacerse cargo de estos...